de este tipo, de los barrios pudientes, eso tendría que viajar bastante, porque si se fijan que en Cuatro Caminos, en Guarda la Vaca, ahí es donde están realmente los de verdad. O sea, los barrios, las casas duras, esas grandonas. Coño, mira el perro. A flacón el perro. Lo que asusto me ha dado. Las casas bestiales. Aquí lo que hay es mucha calidad. Miren ese piso. Está hecho un garaje, un todo. Esto es frente a la escuela. Esa sí mismo, esa la estaban haciendo hace poco. Y ven, ya está terminada. Esta es la escuela. Ven, que es lo que lo digo. Desde afuera, puedo ven, a mostrarle la escuela. Esta es la Rafael Freire, creo. Pero miren las casitas. Miren esta casita, ¿eh? Qué linda. Chacho, una cosa. Una cosa bárbara. Miren esta de acá. Es complicado, por decirlo de alguna manera. Mira esta, con su señora en el portal. Son casas lindas. Hacemos, son hoteles. Mira para allá, mira que hay otra de arriba. Mira. Por aquí hice video hace tiempo ya. A Vicente creo que le hice un video por acá. Dice, los puedes hacer por zona. Una serie de capítulos, ajá. Contenido largo. Y compilación. Por el tema de moverse de un lado al otro. Sí, también es así. Holguín es lo mismo 10 años después, 10 años antes. Nadie cambia. Así mismo es Fran Herrera. Tiene toda la razón. Esto no cambia. Esto lo que va cambiando es prácticamente algunas que otra cosa. ¿Sabes? Por ejemplo, que han hecho, desbarataron la discoteca La Roca, hicieron un hotel. Cosas así. Pero lo que es las calles y eso sí es... Sí, sinceramente. Es lo mismo, no, obviamente. No, y ahora que lo van a picar, dicen que lo van a picar, ahora va a ser más, no, mejor todavía. A ver. Exacto, aquí se hacen los exámenes para la licencia de conducción. Y tú sabes, ahí están en eso. Nerviosito. Chacho. Es como el motocarro. Dios mío, yo lo que no entiendo es cómo hacen todos los exámenes, ¿sabes? Porque esto siempre está lleno. ¿Te has fijado? Vamos por el mismo medio de la calle. A lo mejor es que hacen eso, hacen una caravana de gente. Esto estaría bueno eso. A ver, se había caído y volvió. Y si yo vivía por ahí. Ah, espérate. Isabel, que se reparte Peralta, era la joya de Holguín. Así me vio por ahí, Fran Herrera, hermano. No estaba leyendo los comentarios porque como estábamos pasando por ahí, por eso de ahí, no leí los comentarios. Me hubiese dicho o me decía y ya yo te guiaba. O sea, te mostraba. Mira un gimnasio aquí. Es un gimnasio de mujeres ahí, ¿eh? No sabía. Ah, oye, es genial. Dice, el reparto Peralta con condiciones serias. Sería una zona muy linda, ya que tiene influencia capitalista. ¿Todavía existe el parque Primero de Enero? Sí existe. Está bastante destruido, pero sí. O bueno, era. Realmente el reparto como tal todavía sigue siendo... Sigue siendo bonito, ¿sabes? Las casas privadas, las casas particulares, obviamente la gente las mantiene bonitas. Ya la otra parte, sí, de calles y esas cosas, bueno, ustedes han visto que eso es normal. Ya vamos rumbo. Ahora, ya esto es centro ciudad, ya esto dejó de ser reparto Peralta. Esto es centro ciudad. Ahora, recuerden que la red se cae. Así que cuando se caiga, no se alteren ni se vayan del chat. Porque realmente, una vez que empiece de nuevo, seguimos nosotros en nuestra caminación. Esto es bueno para el cardio. A Gabriela, que está haciendo ejercicio, le hace bien. Ahí está la sombra de la Gabriela con sus moñitos. Mira, coche. ¿Todavía funcionan? Sí, funcionan todavía. ¿Todavía hay coche en Holguín? Sí, hay coche. Mira, por ahí hay otro. Una volanta por allá pasó. Normal, ayer hiciste demasiado ejercicio. No lo digo yo, lo dice todo el mundo.